¡Abajo! ¡Viva la resistencia campesina, indígena, obrera y popular en Santa Cruz y en todo el país frente a la ultraderecha! ¡Que viva! ¡Muerte el toro cruce y ultraderechista! ¡Muerte! ¡Camacho, fascista! ¡Empresario! ¡Tu toro es derechista! ¡Camacho, fascista! ¡Tu toro es derechista! ¡Camacho, fascista! ¡Tu toro es derechista! ¡Camacho, fascista! ¡Tu padre es derechista! ¡Camacho, fascista! ¡Tu padre es derechista! ¡Camacho, fascista! ¡Tu padre es derechista! Estamos aquí ante la Confederación de Empresarios Privados, los mismos que financiaron el golpe de Estado de Banza, los mismos que financiaron y apoyaron el golpe de Estado de 2019, y hoy por hoy se organizan una vez más reaccionaria, derechista, con el intento de amedrentar al pueblo organizado. Una vez más, en su paro, tienen a la clase obrera cruceña durmiendo dentro de las fábricas para mantener ellos sus ganancias, mientras les niegan el derecho, como es a la sindicalización, como se ha producido en la fábrica de aceite fino de la familia Monasterio, donde les han arrebatado hasta el derecho al sindicato. Estos empresarios no son un sector aliado como nos viene mintiendo el gobierno del país. No son compañeros que quieren construir el cambio, que quieren hacer grande el país. Son zánganos, son delincuentes, son ellos los que han financiado a los grupos delincuenciales que han llevado a cabo la violación colectiva a una compañera en un punto de bloqueo. Son ellos los que avalan las actitudes señoriales de ir a reventar contra el pueblo ayoreo. Son ellos los que se creen dueños de la ciudad de Santa Cruz, los que se creen dueños del país. Y ha llegado el momento en el que la izquierda boliviana nos unamos para decirles no, que basta, que este paro reaccionario no lo vamos a permitir, que nosotros apoyamos, respaldamos la resistencia obrera, campesina y popular que se ha manifestado ayer en la ciudad de Santa Cruz.